tenemos que hablar de lo de ayer, porque ya saben que aquí mi Mirks dio fuertes declaraciones a la influencer que estaba asegurando que Luis Miguel había sido que maltrataba a sus empleados y no sé qué. Entonces, si no lo vio, aquí le traemos esto para que lo recuerde y Vero nos cuentas más. Ay, santísimo. Vamos a verlo, porque justamente ayer Mirka dio con puntos y las I's bien marcadas qué es lo que pasa en la vida de Luis Miguel y sus empleados y desenmascaró a esta chica. Y ahora ella reacciona. Creo que todo lo que está diciendo esta chava es completamente una mentira. En primer lugar, a mí me consta que trata a la gente con la que trabaja súper, súper bien. Le ha pagado operaciones, ha hecho todo tipo de cosas buenas para sus empleados. Y quiero decirle algo acerca de esta muchacha. Ella no fue su empleada directamente. En segundo lugar, ella dice que no le podía mirar a los ojos. Jamás he visto algo así. Tercer lugar, lo más importante que dijo, que ella tenía que firmar ese contrato de confidencialidad y que ninguno de los artistas lo hacen. Mentira, todos los artistas lo hacen. O sea, así no sé es. Cómo esta niña se pone a decir ese tipo de mentiras al aire. Bueno, estas eran las declaraciones que Mirka daba el día de ayer aquí en la mesa. ¿Te ríes, Mirka? Sí, me río, me río. Porque se hizo viral la cosa. Ha estado en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación, no solo de Estados Unidos, de Latinoamérica entera. Pues bueno, ahora, como bien se los decía, esta niña reacciona y esto es lo que nos dice al respecto. Vamos a verlo. Aquí les va. Sobre la entrevista tengo que ser sincera y decir que no quiero hablar más sobre el tema de Luis Miguel porque realmente se ha sacado un poco de contexto y le tengo todo el respeto del mundo como artista. ¡Ja, ja! El miedo no anda en burro, mija. Y la experiencia personal trabajando en su concierto fue negativa y eso es una lástima, pero seguramente fue un caso excepcional, como aquí lo dijo Mirka ayer. También quiero aclarar que yo personalmente nunca firmé ningún acuerdo de confidencialidad, pero aún así no me interesa revelar más detalles de mi experiencia. Mirka de Llano, echó para atrás. Tiró la piedra y escondió la mano y como se dice aquí la doctora Polo, ¿cómo es? A ver. ¿Cómo es? ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¿Qué más? Ay, exactamente. Buenísimo. Bueno, ella ha dejado clarísimo, yo creo que después de ver a Mirka y de explicar de primera mano cómo es la relación y explicar aquí en el programa que no era una empleada de Luis Miguel, yo creo que ella ha dicho, uy, me estoy metiendo en serios problemas y decidió retroceder. Exactamente. ¿Qué te puedo decir?